Estamos desmontando una llanta 19.5, son de las que están medias fuertes, duras, pero acá la están haciendo los muchachos. Ya le están echando aire a una, es para esta grúa. Casi no hacemos de estas, pero hay veces que llegan. Le llaman lubricante para que salga rápido. Y esto ya se va para el dompe. Acá le ponen las dos barras para que entren. Entre dos es de volada. Como va. Un poquito durita, pero aunque sea la medida del ring, esas van a entrar. Ahí tienen que tener cuidado con la barra, porque la barra hay veces que se desconoce la barra. Hacia dónde se va uno, hacia atrás, porque luego se va uno atrás y se resbala uno y se cae. Las máquinas de antes eran las que tenían una barra que le dabas y te iba para atrás, pero para las llantas chicas se zafaba la barra y salía volando. Pero ya se inventaron las barras mejores, mira, de volada. En un 2x3 se montan estas llantas. Gracias a Ismael, a José y a Giovanni. Es un teamwork. Y a la larga la meta es que el cliente se vaya contento con sus llantas buenas para que vayan a ayudar a los que se quedan en el freeway. La meta es que el cliente regrese, acuérdense. Bueno, nos despedimos. Vamos a poner este video en YouTube. Y ahorita le van a echar 90 libras, ¿dijeron o cuántas? 90, para que quede bien. Ya se la van a instalar, son de las grandes. Usan las barras como maña para que entre. Mira, la barra y con el pie. Bueno, los despedimos. Ya va quedando.